Y que rollo mi gente. Bienvenidos a un nuevo video. <coughs> Creo que tengo. <laughs> Ay, me estoy ahogando, gente. Tenemos de equipo, pensé que tenía algo atorado en la garganta, pero no. Tenemos de equipo a un Okra nivel 118 que va full inteligencia, un Okra full agilidad al parecer que es nivel 109, y nosotros con Yupuka nivel 102. Veremos qué tal nos va en esta pelea. Tenemos de equipo rival un Cellor, Ram y Gato. Eh, en esta ocasión voy a jugar más a la defensiva, me voy a quedar atrás gente porque estoy viendo que últimamente eh, pues me está matando en el segundo turno, ¿no? Y no me llama para nada la atención ese tipo de cosas. Así que veremos. Este Ram va de agilidad, este gato pues, de suerte me imagino por el pavo y por último el okra, el Celor, perdón, iría de fuerza, ¿no? Me imagino por el Solomon y por la poco el poco placaje que lleva, creo yo, que es de fuerza. Veremos qué tal, qué tal nos va. Eh, tengo bastante interés en llegar a ganar este combate. Eh, ya quiero ser de verdad nivel 108 para cambiarle el set al, al Yupuka. Ya que pues con el patrocinio que nos dio la Nati de las camas. Porque nos regaló unas cuantitas camas. Muchas gracias a la Nati por eso. Pues podemos cambiarle de set a todos los a nuestros personajes. O sea, ya no tenemos que esperar a que se vendan algunas cositas. Que por eso, es básicamente por eso que no había tenido tanto contenido. Pero pues ahora vamos a meterle full a los colis realmente. Eh, va a tirar borroso la celo le va a dar pea a su compañero rampa, lo va a dejar con 13 SPA. Hay que tener cuidado con eso porque un Ramp puede llegar a ser bastante peligroso, recordemos. El celo probablemente va a saltar el próximo turno, que es normalmente lo que suelen llegar a hacer, ya que el primer turno pues saben que se bostean y todo eso. El ocre aquí puede llegar a atacar al gato con ojos de topo, creo yo. Y matar al gato es muy buena idea, realmente, porque es de los más rotos. Y mientras no pueda curarse y le saque PM incluso, para que no le metan filiaciones al locra, es bastante bien. Muy buen daño, realmente. Nada mal esos ojos de topo. Bastante es OP de 340, teniendo en cuenta que se los pegó de lado incluso. No pega nada mal. Nosotros vamos a mantener la distancia. No me voy a, a regalar esta vez. Probablemente me voy a dar potencia y voy a tirar daños al locra de mi equipo. También podemos saltar incluso y metemos un Doble anillo, pero no sé hasta qué punto sería lo más indicado. O sea, saltar aquí, creo que no. Simplemente nos damos potencia y damos daños y vamos a jugar más a la defensiva, ¿ok? Eh, el gato se va a dar escudo y todo eso. Aunque eso me parece perfecto. Me voy a dar yo potencia. Y creo que meteré soplido al, al gato para que le pueda llegar a pegar el ocra. Creo que no hay manera, ¿verdad? Realmente Me voy a colocar aquí Me doy potencia Y metemos soplido Acá, ¿o no? ¿Sí, no? Sí, metemos soplido aquí Y listo, lo voy a mover un poquito Tampoco es la gran cosa Y quizás incluso Me pude haber equivocado, no Creo que debía haberlo movido para acá Pero no llegaba, o sea, para este lugar bueno, en todo caso aquí el locra el puede meterle doble... Eh, doble... Esta cosa que te quita alcance. Y si se coloca aquí, si no me equivoco. Le puede pegar una muy buena persecución, ¿no? O esto pienso yo. Veremos si lo mueve Ok, lo van a mover. Le voy a decir, métele, disper métele dispersión. Para que el locra... Le pegue full Para que el okra le pegue full Pero primero pega Ahí está Así el ocre le va a poder pegar full al gato Y quizás lo remate O sea, aquí que, que se coloque por acá O sea Aquí Y puede que se va a quedar un poquito expuesto Pero puede meter incluso aquí explosivas Y ya no hay necesidad de Ajá, no hay necesidad de De exponerse tanto ya nada más mete una dispersión aquí Y ya queda aquí Para que el okra le pegue Eso está bastante bien Ahora eh, sería el turno del Locra. Y ya este okra Pues termina de rematar Ah ok, dice ya no me entendió No, no me entendía el okra pensó que yo le decía a él Pero pues le decía a este Ok, le mete en full eh, Le bajan buena vitalidad Pero todavía tiene mucha vida este okra Me gusta la vitalidad que lleva este okra Porque tiene como 2100, o sea esto está bastante bien algo que me gustaría con mi Yopuka es ponerle algunos 300 puntos más de vida. Que eso estaría también bastante genial, pero pues no lo lleva. Eh, si el turno aquí de mi compita. Y va a terminar de rematar sin problema, creo yo. Eh, yo no voy a poder hacer nada. Esperemos que le si le meto doble ojo de topo ya. Ya era más que suficiente. Me equivoqué. Dice, bueno, métele un ojo de topo y. Si él activa la, la trampa del gato, pues ya se muere. Albro, retroceso, cosadora. Le quedan dos pean. Activa la trampa con una baliza. Y ya muere. Bien, bien, bien. Bien, buenísima. Buenísima. ¿Dónde puede estar el RAM? No tengo ni la más mínima idea realmente. Podemos saltar. Pero tengo 3 pm, no voy a poder hacer nada. Así que lo que haremos será... Voy a meter un anillo a ver si lo encontramos por aquí. De chiripa. No lo vamos a encontrar, no lo vamos a bostear. Y yo creo que a este ocre lo voy a empujar. Para que él, eh, esté más cerca, o sea, del celor. Y tenga que esconderse aquí. O sea, si estaba acá él, tenía que acercar. Si no se va a poder a esconder, en cambio, ahorita lo empujamos dos casillas y ya va a poder... Volví a tirar daños para que siga teniendo daños el próximo turno yo. Tanto él como yo. Trataré de encontrarle RAM. Está bastante lejos, gente. Eh, Va a meter incapacitante, veneno y todo eso. Eh, el problema es que no puedo, no puedo curar yo. Es lo único malo del yo uno que no, no aporta mucho como, como equipo. Ya que no puede. No te puede dar escudo como lo hace un gato. No te puede curar como lo hace el Locra. O al menos un poco. No puede hacer mucho realmente el Yopuka. Pero bueno, lo bueno es que tenemos el salto nivel 6. No me acordaba de esto. Y nos podemos acercar bastante. Eh, yo me tiré aquí retroceso y le quito alcance al. O oh bueno, eso también es bastante bueno. Le meto full al. al celor, ¿no? Está full veneno el Locra. Y me preocupa también eso. No me fijé por dónde podría estar realmente el, el otro RAM. Pero no importa. Creo que esto lo podemos llegar a ganar. Aunque no está ganado, ¿eh? Digo que podemos llegar a ganar nada más. Esto no está ganado. No sé por dónde podría estar el RAM. Supongo que estará por acá. Pero quién sabe. A ver, aquí el, el Celor. Si hubiera sido este Celor, metía a esfera. Aquí. Congelación. Y quedaba acá el Okra. Y ya simplemente metías bastante buen daño. A ver. No sé qué es lo que hace. Ok, la esfera tiene nivel 1, es por eso que no. Que no la colocó, ¿verdad? Podemos saltar este turno. Y metemos full daño, eh. Pero full, full daño. Bueno, de hecho no, full no. Porque nomás voy a llegar a meter anillos. Ya que me quitaron PM, no puedo hacer bastante más. Ok, mete flecha a gancho que logra. Le va a robar PM. Y puede meter ojo de topo o doble... O X cosa. Puede acercarse por acá y meter ojo de topo realmente. A ver. Eh, no va a poder hacer nada, ¿no? Ojo de topo y se encuentra la RAM. Interesante. Eh, tenemos potencia. El próximo turno se me va. ¿Qué quiere decir que se me dan 300 de vida, no? Voy a saltar. Y voy a meter anillo aquí. Que creo que voy a encontrar la RAM. Ok, no lo encuentro. Y si yo meto anillo por acá. No lo encontré. Bueno, no importa. Le bajamos 600 de vida al. Al. Al Celor Y quitamos buena vida de momento, ¿no? De, en, este, en esta canción, gente, no me he regalado. Estamos bastante. Jugando bastante bien, creo yo. El Celor tiene buena vida. No creo que me mate. Pero sí me van a hacer mucho daño. Eh, próximo turno, pues ahora sí nos vamos a precipitar. De vuelta, gente. Creo que a nivel 108. Le voy a meter set de rata negra. Pero eh, le voy a meter. En vez de mallar el set de agilidad. Creo que se lo voy a mallar a vitalidad. Porque. Si sí hace bastante falta la vida. ¿eh? O sea, bastante, bastante falta hace la vida. Así que hay que tener en cuenta eso también. Eh, el RAM. Va, va a quedarse solamente dos casillas. Lo que quiere decir. Que si está aquí, yo supongo que como este RAM se esconde un poco, se habrá colocado acá abajo. O oh, bueno, no, de hecho, siento que está en una de estas dos casillas. Algo me dice que está en una de estas dos casillas. Ahorita lo tratamos de encontrar y ya vemos qué onda. Si el turno de Locra, eh, creo que no va a poder hacer mucho. <coughs> y se entiende porque está bien cubierto el celo y el otro también. Eh. El RAM. Yo estoy seguro que está acá o acá. En una de estas dos. Pero no tiene manera de, de tratar de encontrarlo el, el Ogra, ¿verdad? Realmente. No hay forma. Si sí, el turno aquí del Celor. Puede atacarnos full, se va a dar PA. <coughs> el RAM lo podemos llegar a matar, pero yo creo que lo mejor sería intentar asesinar ya de una vez al, al Celor, ¿no? Nos quita buena vitalidad aquí. Eh... Nos va a dejar únicamente a cuánto? No me fijé. A eh, 1400 de vida. Puedo meter anillo aquí. Y tratar de encontrar una vez más al. Al Cellor. O sea, con un anillito aquí. Le pegamos al Cellor y tratamos de encontrar el RAM. Quise decir, el RAM puede estar acá. Aquí no creo, ¿eh? Acá. O acá. En una de estas dos. Que le peguen full aquí al Celor Sería God, gente. God, God de los God. Eh, abandona el Celor Entonces el RAM va a estar aquí. Yo siento que está aquí. Eh, lo más probable. No sé por qué. Pero yo siento que va a estar aquí. No creo que se haya colocado acá o acá. Ni en estas dos. Ahí está. Perfecto. Lo encontramos. Bueno, lo encuentra el, el RAM. Pero sí habíamos predecido bastante bien dónde estaba. Así que... Eso está bastante genial, gente. Si sí, el turno de Locra le va a quitar mucha vitalidad realmente. Pega muy duro este Okra de Agi. Está bastante OP. Y solamente nos quería nosotros rematar. Creo que eh, en mayor parte de la pelea la hicieron mis compañeros. Pero al final eh, no nos regalamos que es lo importante, ¿no? Vamos a meter aquí una proyección. Y fallece este SRAM. Como siempre, gente. Muchas gracias por ver. Nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Bye bye.